Mil dosis para la segunda vacunación. Todo confirmado: que venía la vacuna, que hay dos dosis, que la segunda se va a dar en tiempo y forma. Todo esto está muy bien. Ahora esperamos las otras vacunas, con las cuales el gobierno también se comprometió que las íbamos a tener en enero y febrero. Esperamos estos días de enero ansiosamente para poder confi eh, confirmarlo. La vacuna llegó, podemos cantarlo: llegó, llegó. Y mientras tanto, hay lugares donde tenemos enormes problemas. Mientras vemos estas imágenes que nos traen mucha esperanza, vemos también lo que pasa en Tandil. Tandil, saben ustedes, fue una especie de piedra en el zapato, la dirigencia de Tandil, no la población. Respecto a la provincia de Buenos Aires, así quisieron jugar de otra manera, apartarse, y así les ha ido también. Están en una situación casi de colapso en estos momentos, mire la noticia. Que se da desde Tandil, y esto es altamente preocupante. Tandil al borde del colapso sanitario. Por supuesto que uno puede encontrar situaciones todavía peores. La de España es tremenda. En España en estos momentos tenemos 84.000 contagiados en apenas el fin de semana. Me gusta certificarlo siempre con lo escrito, para que ustedes vean hasta qué punto, cuál es la dimensión de todo el daño que el COVID-19 sigue haciendo en el mundo. La incidencia acumulada se dispara en un fin de semana con 84.287 nuevos casos. Y mientras tanto también España tiene el estímulo de la buena información, la buena noticia que significa tener la segunda dosis. Vamos a ver a la primera persona que se dio la vacuna y que ahora se da también la primera dosis en España. La vacuna está muy bien. Hombre, pues sí, ganas de ver a mi familia. ¿Cuánto tiempo hace que no vea a su familia? Pues desde que está este, este, este bicho por aquí, 10 meses. No los veo. Madre mía, no, han podido no podemos salir ni puedo venir a ellos tampoco a ver. Pero como si fuera poco, lo que pasa con el COVID-19 ha llegado una nueva cepa. Alguien que lo ha contraído y que trabaja en el personal sanitario lo cuenta también en España. Esta cepa es la cepa, cepa inglesa. Es muy contagiosa, mucho más que la otra, y estamos ahora en plena ola. Esto va a ir a más. Si no lo paramos entre todos, si la gente no toma conciencia, no pensaba nunca que me iba a contagiar. He guardado las distancias, he guardado las normas, pero este bicho es muy malo. Está bien dicho, es así, es tan peligroso, es letal en muchos casos, contagia, cambia la vida. La gente cree que pasado el coronavirus no sucede nada, muchísimas secuelas se ha demostrado que quedan después del paso del COVID-19. En Brasil decimos ahí el medio del caos y me da la impresión que es así, una buena el medio del caos. La primera mujer vacunada, la primera persona que en Brasil ha recibido la vacuna. Y en otros lugares, como en la India, se preparan para el plan de, de vacunación más amplio, más ambicioso del mundo entero, trescientos millones de personas. Deberían estar vacunados en el mes de julio, usted sabe, la población de India por los mil millones de habitantes. Bueno, están dispuestos a vacunar a 300 millones. No nos olvidemos que India va a fabricar la vacuna. La Sputnik V es uno de los centros de fabricación y seguramente ahí va a tener una enorme posibilidad de darse a sí mismo lo que el país está necesitando. Y mientras tanto, en el Reino Unido, por ejemplo, hasta las catedrales, así como le mostrábamos el otro día a Disneylandia, en los Estados Unidos, la catedral de Salzbury está en estos momentos sirviendo como un centro de vacunación. Todo viene bien, entonces, entre un ave María y un padre nuestro, la vacuna. I'm overjoyed. Um, this place has stood here for 800 years to give glory to God and to serve the city and the region. And today, what better way could there be of doing that? Than hosting um, Salisbury's stage in the vaccination program, it's absolutely wonderful. Um, some of our members of our congregation, some of our volunteers, will be among those who are receiving their jabs today. Um, these life-saving jabs, which are a real sign of hope for us at the end of this very, very difficult year. El mundo está apelando a todo, a todo lo que haya a mano, es decir, los sitios donde la gente se puede reunir para recibir la vacuna, todo viene bien. Una catedral, eh, un parque de diversiones, un hotel, cualquier sitio. Cuanto más grande, mejor para albergar a toda la gente que está con deseos de vacunarse, que por cierto es la mayor parte de la humanidad. Aunque están los anti, los anti todos. ¿Usted cree que son solamente habitantes de la Argentina? No, lamentablemente pululan en el mundo entero. En Viena, verá ahora, antivacuna. Eh, anti cuarentena, anti todo. Un panorama parecido al que de vez en cuando tristemente tenemos que comentar de la Argentina. Varios miles de personas se manifestaron este sábado en Viena para protestar contra el confinamiento decretado por el gobierno conservador ecologista en una marcha que junto a conspiracionistas, negacionistas del coronavirus, movimientos de extrema derecha y neonazis. Sin distancia física exigida ni mascarillas entre los asistentes, la manifestación aglutinó varias concentraciones en las plazas más céntricas de la ciudad. Sí, y lo que sucede también es que... Esos anti generan una detención de todos los mecanismos que tienen que jugar a favor para pelear contra el COVID-19. Nuestra colega de la televisión soviética, de la televisión rusa, debo decir, eh, Ina Afinogénova, eh, nos aclara los aspectos que tienen que ver con los anti, los antitodo. El número de personas que por diversos motivos deciden no vacunar a sus hijos está en alza. Aunque todavía la gran mayoría en el mundo piensa que es importante que los niños sean vacunados, la desconfianza aumenta. En varias naciones europeas, más del 20% de la población las considera inseguras. La desconfianza es mayor en rentas altas, mientras que las clases populares son más propensas a vacunar a sus hijos. A nivel mundial, los casos de sarampión aumentaron en un 300% en los primeros tres meses de. 2019, en comparación con el mismo periodo en 2018, 110 mil personas murieron a consecuencia de esa enfermedad en 2017, un incremento del 30% respecto al año anterior. ¿Y cómo juega la inmunidad cuando hablamos de la vacuna? Porque de esto se trata. Parece mentira a esta altura de los acontecimientos que todavía haya que estar demostrando el beneficio que para la humanidad han significado todas las vacunas y ahora esta del COVID-19. Escuchémosla, Aina, un poquito más. Uno de los argumentos más repetidos por las antivacunas son los riesgos asociados al proceso de vacunación. Los efectos secundarios graves de las vacunas, como alergias o convulsiones, son muy raros, por no hablar de los fatales, pero no puede negarse que ocurren. Cuando tomas un medicamento, el que sea, existe un riesgo de que te provoque algún daño. Pero, estadísticamente, las posibilidades de que te alivie o cure la dolencia para la que fue diseñado son inmensamente mayores. Para ser efectivas, las vacunas necesitan que grandes porcentajes de la población estén vacunados. Cuando un virus entra en una habitación con 10 personas y todas están vacunadas, de ahí no pasa. Pero si alguna de esas 10 no está vacunada, es posible que se contagie y lo pase a la siguiente y de ahí otro no vacunado a la siguiente, etcétera. Entonces, cuando se vacuna a una persona, no solo se está protegiendo a esa persona, sino a otras que aún no se hayan vacunado o que por motivos de salud o edad no puedan vacunarse. Lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Y lo que como especie nos llevó de una esperanza de vida promedio de menos de 30 años a una de más de 70 en apenas dos siglos fue la ciencia. Fue la ciencia. No hay otro camino, no hay otra explicación. Todo lo que se ha progresado. Pero cuando se da esto y llega a la vacuna y la intencionalidad política, nos ocurre todo lo que ha pasado en la Argentina en este tiempo. De cualquier manera, venimos arrastrando muchos años de mentiras. Hoy es aniversario del suicidio de Nisman. Las mentiras han aflojado. ¿Usted se acuerda que en los primeros tiempos hacían marchas que iban miles de personas? Terminaron en un bar, y no exagero. Algún estimado colega, conocido, amigo, que estaba en esa movida quedó con seis o siete amigos, no alcanzaba ni para un truco de seis, en la última marcha que hicieron, porque ya se daban cuenta que era ridículo todo lo que estaba sucediendo, pero los diarios que necesitan alimentar aquella mentira, todavía de vez en cuando algo dicen, indudablemente se les ha desinflado todo, hoy la tapa de Clarín en un aniversario no dice nada, absolutamente, porque ya les debe dar un poquitín de vergüenza, algo tiene algún día que provocarles también. Eh, algo de lo que indecorosamente nos han entregado durante todos estos años. Se permitieron tomar a una persona que se había suicidado en el baño de su casa, hicieron entrar con una pericia bochornosa de gendarmería, hecha por afuera de todos los protocolos, como se sabe ahora, entraron a un iraní con un venezolano, siempre eligiendo eh, personajes claves en las historias que ellos escriben. Eso sí, entrenados por Fidel Castro. Se entraron al baño de Nisman, lo pusieron de pie al hombre que se había suicidado y ahí nomás le dieron un tiro. Cuando uno mira, piensa en el departamento, no había el mínimo síntoma de violencia, no había sensación de, de nada que hubiera mostrado a Nisman, por lo menos defendiéndose del ataque de esas dos personas que entraban para matarlo. No había ni una cobija dada la vuelta. Era totalmente ordenado el apartamento. Pero además. La puerta quedó abierta un poquitito así, lo dijo la mamá de Nisman, la primera que había ingresado, que no podía ver, tuvieron que usar un espejo para ver adentro. ¿Cómo hacían estas dos personas para salir del baño y cómo hacían para salir del departamento y después dejarlo cerrado por dentro? Algo que ni a Hollywood se le había ocurrido. ¿Y cómo hicieron para irse por las escaleras o por los ascensores con todas las cámaras que había? ¿Y cómo salieron al patio del edificio y nadie los vio? ¿Y cómo se fueron de Puerto Madero sin que una sola cámara de las decenas que hay los registraran? Ese mismo día cuenta Elisa Carrió, que hoy insiste con lo del asesinato de Nisman, que llegó un barco, un buquebús lleno de iraníes que venían a constatar que efectivamente su compatriota había matado a Nisman. El cúmulo de disparates no ha tenido eh, detención nunca. ¿Se acuerda que inventaron un chino? Después había un pasadizo secreto para que una persona que lo hubiese matado no tenía que irse, sino que por un pasadizo secreto de los gauchitos habitantes del edificio de Nisman, que si necesitan arroz, van por el pasadizo secreto y le dicen, me presta arroz hasta mañana. Gracias a eso había un asesino que podía ir por los pasadizos secretos y meterse, pero tampoco se entiende demasiado cómo, en el departamento de Nisman y matarlo. Con Nisman diciendo, me vienen a matar, perfecto, bueno, me lo, eh, lo asumo. Eso sí, eh, lo hicieron con la pistola que Nisman había pedido claramente para suicidarse a su asistente lacomarcino, el que ha pagado muy caro el simple hecho de haber estado cerca de Nisman. Las mentiras fueron cuantiosas, permanentes, totales y se extienden hasta ahora. Ayer Clarín se animó a poner una pequeña tapa en la que decía que los espías, espías en general, ese día habían hablado mucho entre ellos, un domingo. Ah, puede ser que los médicos hayan hablado bastante entre ellos, los hombres que hacemos televisión planeando algo que tenemos que hacer mañana hayan hablado entre ellos. Era el único indicio al que se animaron a recurrir ahora, cuando ya se desinfló por completo la idea de que Nisman fue asesinado, eso sí, por la entonces presidenta de la República. Les permitió opacar la democracia, poner un gobierno neoliberal que después les dio todo a ellos, se robaron todo durante cuatro años, abusaron, fueron... Eh, demasiado eh, avivados para aprovechar la circunstancia, poder real más poder político, y se quedaron con todo demasiado rápido. Y no le dieron nada a la gente, la mataron de hambre, los pobres cayeron en la indigencia, y ahí tenemos ahora encima lo que está sucediendo con la pandemia, para saber que once millones de personas comen gracias a que el Estado tiene un brazo generoso, una mano abierta. Para aquellos que sufren en la República Argentina, porque es un Estado no neoliberal, sino exactamente todo lo contrario. Vamos a revisar algunas de las mentiras increíbles. Una de ellas, algunas más, fueron sustentadas por Sandra Arroyo Salgado, que había sido la mujer de Nisman. Seguramente, con su desprecio, ella es parte de haber precipitado la decisión de Nisman, eh, tratado de la peor manera por su exmujer, ignorado por los eh, servicios, por los espías con la necesidad, la obligación de concurrir al Congreso para dar explicaciones frente a, quien no lo, a quienes no lo iban a perdonar, con el funcionario de Interpol, Robert Noble, el hombre principal de Interpol, diciendo que nunca se había pedido desde la Argentina que terminaran las alertas rojas contra los inculpados del asesinato masivo que se realizó en la AMIA con el acto terrorista. En fin, vamos a revisar algunas de esas mentiras. Una de ellas, Sandra Arroyo Salgado, no había pólvora en las manos de Nisman. Se hicieron dos peritajes sobre las muestras de las manos de Nisman. Uno primero por la policía de la provincia de Buenos Aires lo repite. Porque no contento con el resultado en el Centro de Investigaciones Fiscales de Salta el 10 de febrero y vuelve a dar negativo y nuevamente el resultado fue negativo no había restos de pólvora en las manos de Nisman. Mentido la señora ha mentido como en todo lo que significó su comportamiento en este tema lo único comprensible humanamente es que ella no quería ser frente a su familia una de las responsables de la decisión. Que adoptó Nisman conociéndose todos los yat que intercambiaron en los cuales había un tratamiento tan duro, tan hostil para su ex marido que posiblemente en todo lo que tenía sobre la mesa en aquel momento se precipitaba al deseo de darse el balazo con el revólver que le pedía a la comarcino. Vean el, expe el expediente real en el cual sí se está indicando que había 69 partículas en la mano derecha. Lo único que podía haber sucedido era que Nisman hubiera estado recurriendo a fuegos artificiales, por ejemplo, en esa jornada. Por supuesto se sabe que no. 69 partículas en la mano derecha. Esto es lo que verdaderamente dice el informe, pero como ellos piensan que le pueden decir al 90% o al 95% lo que se les antoja, había 19 partículas en la mano izquierda de pólvora, ellos creen que convencieron a la gente de que, bueno, si no había pólvora en las manos, que podía no haber habido pólvora en las manos. Y de todas maneras eso no desmentía el suicidio, pero además estaban las partículas. Otra de las cosas que dijo Sandra Russo Salgado, que repitió por supuesto Clarín con la Nación, impulsaban este tipo de mentiras, es que el balazo que se dio Nisman había sido por detrás de la oreja, en un lugar donde ningún suicida elige darse el tiro detrás de, de bueno de la oreja detrás de la oreja detrás de, de bueno de la oreja detrás de la oreja detrás de, de bueno de la oreja detrás de la oreja pero eso tampoco es real miren la imagen verdadera por donde entró la bala de Nisman arriba de la oreja y un poquito adelante donde va el revólver de todos los suicidas es ahí donde se dan el tiro en la inmensa mayoría de los casos también eso era mentira. Otra tenía que ver con acusar a Lagomarsino, pobre muchacho, lo que lo han hecho vivir a él y a su familia. Me siento muchísimas veces eh, muy cerca de Lagomarsino, sin conocerlo demasiado, salvo en alguna entrevista. Porque más no se puede sufrir, más ataque, más rechazo de los sectores de la sociedad que creían que él efectivamente o había sido el asesino o participó del asesinato. Miren ustedes a qué hora se fue Lagomarsino del edificio Le Parc. Lo van a ver salir y estará la hora. Ahí lo tienen. 20.30 con 54 segundos. 20.35.02. Ahí está el momento en el que las cámaras captan a Lagomarcino partiendo. Y mal que le pese, fue una periodista de TN la que dijo que había hablado con Nisman bastante después. Es decir, Nisman estaba vivo cuando Lagomarcino hacía rato que se había ido de su departamento. Mi último WhatsApp con él es el sábado a las 9:17. ¿De la noche? Sí, claro. Ah, 21:17, no tengo. Mi último WhatsApp con él es el sábado a las 9:17. ¿De la noche? Claro. 21:17, no tengo. Es decir, queda muy claro. La no tenía nada que ver. Pobre la lo que pagó por su relación con Nisman, un hombre eh, que le quitaba la mitad de su sueldo. La Comarcino cobraba 40 mil pesos y Nisman, al que no le alcanzaba con el dinero que le robaba al Estado y ahora están descubriendo eh, todas sus cuentas y embargando bienes de la madre, de la hermana, etc. Nisman, de los 40 mil pesos que ganaba la Comarcino se le quedaba con 20. Fíjese usted la ruindad del de personaje al que quieren convertir en un héroe. Bueno, quisieron una estatua, enterrarlo donde... Ellos sabían perfectamente que no se correspondía con ninguna verdad desde el punto de vista religioso y todo para tratar de inculpar en aquel momento con motivaciones políticas a la presidenta de entonces, a Cristina Fernández de Kirchner. Eh, vamos a ver. Otra de las mentiras. Esta fue publicada por la misma periodista que acabamos de ver en Clarín. Lo recuerdo muy bien. De pronto dijeron que eh, informaban desde el departamento de policía que el balazo Nisman lo había recibido a una distancia de 15 centímetros. Esto es imposible de concebir para un suicidio. Jugaban con estas mentiras, las recreaban permanentemente. Cuando ya había sido esto desmentido por la fiscal Fein, como vamos a ver, en un almuerzo, una señora... Dijo, insistió, cuando ya se sabía la verdad. Y cuando tenía en la mesa a una persona que trabaja en TN, de todas maneras se lanzó la mentira. Y esa persona o fue cómplice o no se animó a desmentirla. En los diarios, que eh, a 15 centímetros, de, ¿no?, fue disparado el, el balazo, sí. el tiro. 15, a 20 centímetros. 15, a 20 centímetros sí, de la cabeza. Peso, este. Ahora. Eh... Ahora veamos a la fiscal Fein, una mujer que trabajó con muchísima seriedad. Le faltó solamente, no sé si el coraje, pero le faltó la decisión para decir que era un suicidio. Nunca usó esa palabra. Dijo que estaba probado que Nisman estaba solo en el baño cuando recibió el balazo. Por lo tanto, estaba hablando de un suicidio, pero no empleaba esa palabra. Tenía la convicción de que lo, lo, Nisman se había suicidado y que de ninguna manera lo habían matado. Eso determinó que siempre estuvieran los medios en contra de Fein. Una mujer seria, una mujer decente, una mujer muy ocupada en el tema. A la que solamente le faltó esa pizca de decisión para decir clara y elocuentemente esto fue un suicidio. Nisman estaba solo en el baño cuando recibió el balazo. De que otra manera que no ofreciéndoselo él mismo podían haber sucedido las cosas. Vamos a ver otra de las mentiras. Bueno, veamos primero a la fiscal. La distancia del disparo, de acuerdo a la autopsia, a una distancia de no mayor a un centímetro. A una distancia de no mayor a un centímetro. O sea, la distancia fue prácticamente apoyando el arma en el parietal. De hecho, por supuesto que fue así y todo lo demostró, además de esto que dijo ya en el primer momento la fiscal Fein. Recordemos que todas estas mentiras servían para una operatoria que iba a opacar la democracia en el 2015. ¿Quién podía votar a una presidenta que era capaz de asesinar a un fiscal? ¿Y cómo no iba a ser ella? Si lo mataron después que él había hecho la denuncia, es todo el argumento que existe. Él hace la denuncia, Nisman, sobre Cristina Fernández de Kirchner y lo matan. ¿Quién podía ser? A nadie le dejaron margen para pensar que, bueno, ya que políticamente podía ser inconveniente si lo hubieran matado, también podía ser alguien que quería perjudicar a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso no estaba ni siquiera mencionado. Todas las certezas que tenían era ese disparate, una denuncia que ya había perdido contra todos los jueces que la habían estudiado, una denuncia que se caía por lo que había dicho la Interpol, una denuncia que motivaba que Nisman no se animara a ir al Congreso. Lo tironeaban, lo querían llevar, le prometieron que no iba a haber nadie, pero cuando él supo que iba a estar la gente del gobierno, no quería. Él sabía que lo iban a desenmascarar, que lo iban a mostrar como un verdadero truhán, como un mentiroso, como una persona que para defenderse de la posibilidad de que lo echaran del cargo, después de todos los desastres que había hecho, presentaba esa denuncia mal escrita, desde el punto de vista jurídico, un mamarracho como nunca se ha visto. Entonces la denuncia estaba caída. ¿Qué le podía preocupar entonces a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué le preocupa ahora cuando un fiscal todoterreno al servicio de la maldad jurídica de apellido Tayano fue el que impulsó nuevamente la causa, que no sirve para nada, que va a caer en el peor de los lugares, que es el del olvido y el desprecio jurídico de quienes amen el derecho a la República Argentina? La puerta estaba cerrada. Lo proclamaban los medios de Clarín, lo escribía el diario, lo repetía la Nación y lo decían sobre todo de una manera altisonante. La puerta estaba abierta. Lo decían y lo repetían hasta el cansancio, porque el serrajero un buen hombre, que fue a hacer la tarea, dijo era muy fácil para él que cerrajero, no para las personas del común, que si tenemos una llave puesta del lado de adentro en una puerta, ¿cómo hacemos? Tenemos que llamar a un cerrajero, que efectivamente viene y hace en dos minutos lo que nosotros no podríamos hacer en muchísimas horas. Se tomaron de eso y entonces dijeron. Gran bochorno eh, de la actuación del Secretario de Seguridad, Sergio Berni, ¿no? Eh, recién con la declaración del cerrajero, que yo creo que casi toda la gente eh, que está siguiendo el tema ya sabe que declaró que eh, la puerta no estaba cerrada al lado de adentro, como había dicho Berni, que había una segunda puerta que estaba abierta y ahora además se conoce que había un tercer acceso. Bueno, eh, veamos a Tony Coleman, que es uno de los hombres que permanentemente nos asesora, asesora en nombre de la verdad, decir qué pasó con la puerta. Tenía dos puertas, ¿no es cierto? La puerta principal tenía una, eh, un pasador puesto, es decir, no se pudo abrir porque estaba cerrada de adentro con un pasador, un pasador que además no tenía llave para abrir desde el lado de afuera. Y la puerta de servicio tenía dos cerraduras, la de arriba una travex, es decir, que con eh, la llave uno corría el pasador. Eso lo abrió la madre de Alberto Nisman y después no pudieron tampoco entrar en, con la cerradura de abajo porque la llave estaba puesta del lado de adentro. Es decir, aquí la única solución posible a este enigma sería que los asesinos tenían una llave y se la llevaron además. Y no hay una sola prueba de eso. Entonces, la realidad es que el departamento estaba cerrado del lado de adentro. Esto hecho en el Destape hace ya un tiempo con Tony Coleman. La demostración es eh, muy fácil dentro de todo, porque, insisto, no hay manera de dejar una puerta cerrada por dentro y salir. No lo quiso hacer ni el mejor de los libretistas de Hollywood, porque no tenía manera de salir del atolladero que significa decir algo que solamente en la Argentina se puede sostener. Mire la, la tapa de Clarín de eh, ayer. A esto se animaron los cruces telefónicos de los espías el día que mataron a Nisman. Todo lo que pueden decir al cabo de tantos años es que los espías ese día hablaron mucho entre ellos. ¿Qué sería lo que eh, estaban hablando? Otro de los mamarrachos presentados. Y el otro tema era en la misma etapa: pidieron por Milagro Sala y dejaron un basural. Usted va a ver lo miserables que son. Muy fácil. Este basural lo dejaron los seguidores de Milagro Sala que fueron a protestar. Se lo dejaron a la ciudad. Pobre ciudad. Hablaron incluso de gastos de cientos de miles de pesos para limpiar eso que quedó allí, para demostrar que la Corte Suprema de Justicia es el basurero de la democracia, una denominación irrefutable dado el comportamiento de la Corte Suprema. Muy bien, eso es lo que teníamos frente a la Corte Suprema. ¿Cuál es la verdad? Mire este tuit de las 3 de la tarde y 12 minutos, para que usted sepa quién limpió eso que era simplemente una metáfora. No tenían la mínima intención de dejar el basural frente a la Corte Suprema de Justicia. Querían, sí, decirle a Lorenzetti, a Rosencrantz y compañía que son el basurero de la democracia. Me parece magnífica la definición. Ahí están los camioneros que se prestaron, que prometieron y cumplieron limpiar todo. Esto fue lo que sucedió. Al otro día, veamos otra vez la tapa de Clarín. Sale en Clarín eso que significaba mostrar... Que, que los seguidores de Milagro Sala habían hecho este estropicio, habían dejado eso que está ahí al lado del edificio. Si esto hubiera ocurrido, es criticable. Pero no fue la ciudad la que lo tuvo que quitar. Poco después de la marcha ya estaban eh, trabajadores sindicalistas de camioneros limpiando absolutamente todo. Pero Clarín al otro día aprovechó esa foto y dijo lo que dijo, por supuesto, una de las tantas mentiras de la mafia mediática que ellos encabezan. Coco Garfagnini estuvo conversando con nosotros, un gran militante de la Tupac Amaru y dijo: En Twitter se puede ver la hora con la foto de los compañeros del sindicato de camioneros levantando la basura, porque eso lo habíamos previsto y definimos levantar la basura nosotros. Bueno, queríamos dejarle a la reta este, la posibilidad de, de todas estas infamias que igual pone clarito. No habíamos desarmado todavía el gazebo de la radio abierta y ya la corte estaba toda limpita. Pero la maldad la hicieron al otro día. Una eh, porción importantísima de la tapa ocupada por una foto que significaba una mentira porque no lo dejaron allí. Lo limpiaron ellos mismos. No lo tuvo que hacer la ciudad. El viernes fue un impacto para mucha gente y me duele, me sorprende que todavía tantos y tantos no sepan lo que hizo Milagro Sala, ya que de ella estamos hablando. Les voy a mostrar otra vez esta imagen que gracias a Ricky Carrizo, diácono de los curas en opción por los pobres, captamos en una visita que hicimos a Jujuy. Todo eso es lo que hizo Milagro Sala. Cada una de las casas que usted está viendo y todas las que van a ir allá en el fondo, porque el dron va a seguir. Todo eso en la capital nada más, en el resto de la provincia, miles de casas una al lado de la otra. Y la urbanización, y las piletas de natación, y los hospitales, y las escuelas, todo lo que hizo esa increíble mujer. Mire lo que le ofrecía a los chicos, mire lo que hizo para su propia gente, con su gente. Para eso era el dinero que recibían del gobierno. Pero bastó que fueran a cobrar un cheque a un banco que naturalmente se pone el cheque sobre la mesa y le dan el efectivo y cuando el efectivo es mucho hay que ponerlo en algún lugar y guardarlo, si es posible, en el baúl del auto para que no se lo quiten porque nadie anda con millones de pesos por la calle fácilmente porque lo pueden robar. Siga mirando, porque usted quizás lo vio el viernes por primera vez y dijo, no puede ser, esto fue lo que hizo Milagro Salas, sí, esto fue lo que hizo, miles y miles y miles de viviendas dignificando la vida de su gente. Ahí está el dinero que le reclaman a Milagro Sala, en cada casa, en cada urbanización. Y Nisman, como les decía el viernes, es el héroe de la derecha. Mientras Milagro Sala, que fue capaz de hacer lo que no conozco, si alguien me puede corregir la plana, lo aceptaré, no conozco que nadie haya hecho en todo el país. Nunca se vio una obra semejante como la que hizo Milagro Sala, muchísimo menos, por supuesto, en la provincia de Jujuy un toque de estados unidos que está casi en el toque de queda porque lo que está pasando allí con todas las amenazas determina que ahora tengamos eh, el capitolio cerrado pero antes quiero mostrarle que hay una relación entre los que atacan el capitolio y los que demuelen a palos a esta gente son nueve mil hondureños que se van de su país muertos de hambre atravesando guatemala para después Ir por México, hacia los Estados Unidos, mire a lo que empuja el hambre. En uno de los temas más importantes, si no fuera el COVID, para mí nada es más importante, más trascendente de lo que ocurre en el mundo que la migración. La eterna migración que ahora tiene, por el capitalismo ya salvaje, una manifestación colectiva de esta naturaleza. Miles de kilómetros a pie, con hijos en brazos. Con ese dolor y con esa hambruna que no saben cómo saciar. Y en Guatemala fueron reprimidos. Quieren llegar a los Estados Unidos, porque de alguna manera allí piensan que van a poder, aunque sea, comer. Ellos mismos cuentan las vicisitudes por las que están atravesando. La Habana de Migrantes Hondureños continúa su camino por llegar a Estados Unidos. Sin embargo, el trayecto no está siendo nada fácil para las miles de personas que forman parte de este grupo. Con la esperanza generada por el cambio de administración en Washington y la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden. Y nosotros andamos buscando una vida mejor para nosotros y más que nada para nuestras familias. Pues nos quedamos sin casa, perdimos a algunos familiares, a base del COVID, perdí mi trabajo. Mi meta es llegar a Estados Unidos porque estamos en pobreza extrema. No tenemos vivienda, no tenemos que comer, no tenemos nada. No, no, sé, tenemos, no. tenemos de otra. De, de, de todas maneras, si no salimos a arriesgar nuestra vida, aquí nos vamos a morir de hambre. En estos temas que provoca tanto dolor, y ya cerca del tiempo de Minuto uno con Antonio Fernández Llorente, eh, quiero eh, que escuchemos una vez más a una especie de luchador incomparable que tiene España para hablar de estos temas. Una vez más, Iñigo Errejón. Llama la atención que Estados Unidos, digamos, y su potencial militar y su capacidad de inteligencia y de contrainteligencia tuvieran dificultades para evitar una cosa que parece una especie de opereta como de otro tiempo o de otros países. Si hubiera sucedido en otro país, habría muchísimos artículos de gente diciendo que es una democracia fallida, que es un Estado fallido. Trump pasará mal a la historia, felizmente, ¿no? Eh pero es verdad que habrá dejado tras de sí un reguero y un reguero fundamentalmente de mucho odio y de mucha gente que cree en realidad la sociedad norteamericana y no es la única está rota está rota porque le cuesta mucho ver cuál es el horizonte colectivo y porque la gente vive vidas muy difíciles con mucha inseguridad y trump propuso algo contra esa inseguridad no eran servicios públicos mejores, no eran empleos mejores, era que los penúltimos odiaran a los últimos. Que por muy, por muy mal que estuvieras, podías tener a alguien porque quería entrar desde México, porque era negro, porque era mujer, eh, a quien le podías echar las culpas. Esa semilla es una semilla peligrosa y esa semilla puede sobrevivir a Trump. La polarización más importante es la que rompe entre los estadounidenses que se van a dormir tranquilos y los que no saben que será de ellos el día siguiente. Aquí estamos a un año del asesinato de Fernando Baez Sosa. También lo mataron por discriminación. Le pegaron hasta matarlo. Todos los días nos están pegando. Cuando los medios mienten, nos están pegando. Cuando la oposición miente, también, en ese inmenso poder real que tienen, nos están golpeando. Y a veces terminan matando, como a Fernando Baez Sosa, a cuya familia le acercamos eh, nuestro pésame una vez más. Es cuanto se puede hacer frente a tanto dolor. Gracias, como siempre, a Julián Capazo y a Anabela Sánchez. Gracias a Leandro Gabriele eh, por conducirme. Y a ustedes, muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.